Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo estás? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Géminis, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este hoy, en este ahora, en el preciso momento en el que has conectado con este tu canal y lógicamente con esta tu servidora con Xiomara. Vamos a mirar en esta época, vamos a mirar en este presente, en este hoy, que viene a ser una energía importante para ti, signo de Géminis. En esta época, signo de Géminis en este presente, signo de Géminis en este hoy. Vamos a mirar, geminianas y geminianos, desde este tarot de las energías y de los chakras. Bendiciones mil para mi queridísima amiga, para mi Adri Puentes, para mi otra amiga hermosa, para mi Glorita Penagos. Vamos a mirar, energías para ti, signo de Géminis en este ahora, en este presente, en este hoy. Desde el tarot de las energías y de los chakras, vamos a mirar. En esta época, en este presente, en este hoy, energías importantes, geminianas y geminianos. Energías especiales para ti en esta época, en este hoy, en este ahora. El beso de la rosa. No ha sido fácil para algunos de ustedes que tienen una relación de pareja. No ha sido fácil poner la relación en el sitio en el que tú la has querido colocar o ver esa relación. No ha sido fácil. Luchar por sacar adelante una relación es un tema de cada día. El beso de la rosa podría estar significando que ha habido una relación difícil. Ha sido una relación compleja, pero ha sido una relación en donde los dos se han querido, se han amado y por eso siguen juntos. Aquí aparece una mariquita de manera especial. Esta mariquita podría estar mostrando un camino importante para ti, para la personita que tú amas, que tú quieres en este presente, en este ahora, en este hoy. Un espacio entre medidas. Esta carta, un espacio entre medidas, tiene que ver con que definitivamente algunas personas del signo de Géminis podrían estar sintiéndose un poquito confundidas con respecto a algo en particular, con respecto a alguna persona, con respecto a alguna circunstancia, con respecto a algo que los ha traído ahí como medio de cabeza. Entonces es importante que pienses antes de actuar, pero veo cierta dualidad en la vida de las personas del signo de Géminis, como que has estado dudando sobre si tomar una decisión relacionada con un trabajo, con una persona o con algo que te ha traído de cabeza, pero no tomes decisiones a la ligera, es lo que también te está diciendo. Vas a estar sintiendo el mundo te va a estar sintiendo a ti de manera importante. Signo de Géminis, esta carta nos habla sobre empatía total, sobre que en el sitio en el que te encuentres vas a estar sintiendo una energía poderosa, una energía poderosísima en la que te vas a estar comunicando de una manera bastante positiva con el entorno, con todo aquello que te rodea. Sinfonía grandiosa para ti, signo de Géminis, una sinfonía grandiosa que tiene que ver con que ahorita vienen a tu vida regalos espirituales y regalos materiales para que los esperes y también signo de Géminis, para que los decretes en esta época. Mira, una visión muy elevada en esta época, en este presente, en este hoy, tiene una persona de ti. Hay alguien que te quiere, hay alguien que se quisiera acercar a ti, tener una relación contigo, pero a veces siente miedo de ser menospreciado, menospreciado por ti, geminiana, geminiano. El despertar del genio, aquí aparece el signo de Géminis, probando al mundo, probándose a sí mismo de que es capaz desde la parte intelectual, desde la parte del conocimiento. Veo que el signo de Géminis en esta época va a estarse sintiendo muy orgullosa o muy orgulloso porque en la empresa o en el ámbito intelectual, en el ámbito académico vas a sentir que el reconocimiento que viene en esta época es algo que te va a hacer sentir orgullosa. Vienen reconocimientos en tu vida por tu inteligencia. Siento la carta que habla sobre el despertar del genio como una carta que te habla sobre lo inteligente, lo preparada y lo preparado que estás para emprender nuevos retos en este ahora. Un mar inexplorado. Veo que el signo de Géminis se va a sentir un poquito confundido, un poquito confundido con respecto al amor. Veo que puedan existir no solamente una, sino dos personas en tu vida y que no sepas qué hacer, que digas, ay Dios mío, yo no sé qué hacer, ¿será que me voy por una? ¿Será que me voy por otra? Veo confusión. Por eso te digo, no tomes decisiones de manera acelerada, signo de Géminis, es lo que estoy viendo ahorita como energía de entrada. Vamos a mirar un mensajito para ti, signo de Géminis en esta época, para ti, signo de Géminis en este ahora,
en este hoy vamos a mirar, geminianas y geminianos bellos, un mensaje importante desde el tarot de los arcángeles. Vamos a mirar para ti en esta época, vamos a mirar para ti en este presente, energías importantes relacionadas con quienes están solitas o quienes están solitos. En esta época, en este hoy, en este ahora, vamos a mirar geminianas y geminianos que están solas o que están solos en esta época, en este presente, en este ahora, que viene a ser una energía especial para ti. Vamos a mirar geminianas y geminianos en este ahora, en este hoy, en este presente, energías para quienes están solitos. Bueno, signo de Géminis, que está solita o que está solito, viene la carta de la Emperatriz. Esta carta de la Emperatriz para ti, geminiana, para ti, geminiano, que está sola, que está solo, y que está aparte representada por San Gabriel Arcángel, que es el mensajero divino de Dios, te dice que en esta época te vas a estar moviendo conforme a tus planes. Hay alguien que viene con un compromiso a tu vida. Hay alguien que, si no conoces, vas a estar conociendo de aquí a 3 meses. Una persona que va a querer para ti lo mejor y viene con medios lujosos y abundantes, decrétalo. Una persona te va a querer, te va a amar como tal vez en el pasado tú sentías que no lo hacía como tú te lo estabas mereciendo. Veo para las personas del signo de Géminis que están solas o que están solos, que una persona viene en camino. Como te digo, marca mucho el número 3. Puede ser que esta persona de aquí a 3 meses esté llegando a tu vida. Y llegue para quedarse, pero llega con dinero, llega con abundancia. El 10 del Arcángel Ariel para ti también, geminiana, geminiano, vas a estar muy agradecida y muy agradecido con una persona por éxito económico y promesa de amor, así como una vida rica y gratificante. Me encanta, qué lindo eso para ti, geminiana, geminiano, para que por favor no te olvides decretarlo. Decrétalo desde hoy, después de esta lectura. La carta de la luna para ti, signo de Géminis, que estás solita, que estás solito. Viene una oportunidad maravillosa con esta persona de mejorar tus planes. Te vas a estar dejando guiar por tu intuición, porque cuando tú conozcas a esa persona, tú vas a decir, ya hicimos clic definitivamente. Prácticamente que en este presente estás afrontando tus miedos, porque es que además no solamente puede existir una persona, sino varias queriendo tener algo contigo, pero es como que tú dices, bueno, pero como que ninguna está como a la altura de lo que yo necesito, de lo que yo requiero, pero esa persona la vas a estar conociendo y vas a decir, ya, esta es, este es, no hay nada que hacer. Vamos a mirar signo de Géminis para quienes están con el amorcito corazón, energías importantes en este ahora, en este presente y en este hoy. Vamos a mirar signo de Géminis, quienes están en una relación de pareja en esta época, quienes están en una relación de pareja en este presente y en este hoy. Vamos a mirar geminianas y geminianos bellos. Bueno, quienes están con el amorcito corazón, signo de Géminis. Bueno, signo de Géminis, que estás en una relación de pareja, el cuarzo titanio o cristal aura arco iris te dice que definitivamente la persona por la que tú preguntas, el amorcito corazón tuyo, es una persona con muchísimas facetas, una persona que se pueda estar acomodando a muchas circunstancias, a muchas situaciones en la vida, así que es algo así como una todera o un todero, y por eso, bueno, las cosas que han sido complejas las has sabido sortear junto a la persona con la que tú estás. Zafiro, este cristal te habla sobre que te tomes con calma algunas situaciones relacionadas con la persona que tú amas. Nadie es perfecto. Yo sabré por qué te lo estoy diciendo y tú también dirás, bueno, sí, hombre. Mira, tu salud, tu felicidad y la abundancia dependen con la tranquilidad con la que tú vivas. Así que con respecto a la persona con la que tú estás, es importante que bajes un poquito el tema del estrés y que entiendas que nadie es perfecto. Vuelvo y te lo repito, signo de Géminis. Aqua Aura, este cristal nos habla de una comunicación sana con respecto a la persona. Veo que van a tener la oportunidad de mejorar la comunicación en la relación. Un mensajito desde el tarot del zodíaco para ti también en esta época, en este hoy, en este ahora. Vamos a mirar signos de Géminis. Mira esta carta, que es la carta del 3 de espadas. Esta carta del 3 de espadas definitivamente tiene que ver con una ruptura,
con una separación, con una dificultad para ver con claridad el presente, ya que en el pasado has sentido dolores del alma, dolores del corazón, pero no dejes que una persona al pasado haga que tú sientas que todas las personas son iguales a esa persona geminiana, geminiano. Un mensajito del tarot de los ángeles: vencer es lo que viene para ti en esta época, vencer obstáculos de cualquier índole. Vas a estar superando esas piedritas, vas a estar quitando piedritas del camino y vas a entender que definitivamente se pintan cosas muy lindas y muy positivas en tu vida, sobre todo, por ejemplo, a nivel de economía. La buena fortuna va a estar muy bien aspectada en tu vida, signo de Géminis, en esta época. Te lo dice el tarot de las almas. Vamos a mirar un mensajito del tarot de las respuestas angelicales para ti, que te dice que antes de tomar decisiones hay que obtener información al respecto. Es decir, no te aceleres, no te aceleres, geminiana, geminiano, y mira que viene abundancia en el camino tuyo, ángel 18, ángel 25 y ángel 29, para que mires estos números en Google como mensajes especiales de tus angelitos. Mira si de repente conoces una persona que comience por C, una persona que comience por L, una persona que comience por E, una persona que comience por H o una persona que comience por R, porque te podría estar marcando de manera bastante significativa. Y vamos a mirar qué signos zodiacales puedan llegar a tener una relación importante con respecto a ti en esta época, en este presente y en este hoy. Vamos a mirar para ti, signo de Géminis, qué signos zodiacales van a llegar a ser trascendentales energéticamente en esta época, en este ahora, en este hoy para ti. Vamos a mirar. Entonces, signo de Géminis, te puede estar marcando una persona del signo de Escorpio, una capricorniana, un capricorniano, una persona del signo de Acuario, una persona del signo de Virgo o, por qué no, una persona del signo de Libra. Y recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y, lógicamente, también para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que, como todas, se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto para ustedes, comunidad divina de Somos Ángeles. Nos vemos pronto. Te quiero muchísimo, signo de Géminis.